Hola, hola, buenos días, tardes, ya. ¿Sí suena? Sí. Ay, sí suena. Buenas. Buenas tardes. Gracias por estar aquí, cada uno de ustedes. Muchísimas gracias. Ahí nos vemos. Es todo. Buenas tardes a todos, aquí su amigo Isaac Gutiérrez de Music VIP, Grupo Firme, orgullosamente manager y representante de Grupo Firme, mi compadre Edwin Cass y todos los plebes de la agrupación. Estamos muy contentos, muchas gracias a todos los medios, personalidades, amigos, colegas que nos regalaron su tiempo el día de hoy, porque pues mira, salió caluroso el día, pero les quiero agradecer personalmente en nombre de todos los muchachos de Grupo Firme por su asistencia, por regalarnos lo más valioso que tenemos, que es su tiempo. De verdad, muy, muy agradecido. Y pues simplemente es una invitación a compartir. Nuestra ideología siempre es compartir, siempre es vivir la vida, vivir la fiesta, el cotorreo. Así que nada, les dejo el nombre de mi compadre Edwin para que anuncie, nos haga el honor de anunciar esta hermosa gira que está por venir. Hola, hola, muy buenas tardes. Ya lo dijo mi compadre Israel, estamos muy contentos, muy agradecidos por habernos regalado lo más preciado que tienen, que es su tiempo, estar aquí. Ya es tarde, ¿verdad? ¿Ya? ¿Qué hora son? Ya. Sí, no hemos desayunado, ¿eh? Alguien trae una cerveza, esa estará buena para desayunar. No, hombre, muchísimas gracias. La verdad, ya saben que la seriedad no se me da mucho, pero me siento muy contento. Hoy es un día muy bonito, me levanté muy emocionado, tenía mucho tiempo que no me sentía de esa manera y nada, pues estoy a sus órdenes, algo que quieran saber sobre la gira, especificando. Hola, hola, me siento contento, la verdad. Hablé con todos mis compañeros, en especialmente con Israel, porque fue una gira que tuvo muy, muy poco tiempo de planeación, pero pues confío que somos un grupo, un equipo grande. Israel Gutiérrez para mí lo es y será uno de los mejores managers que he conocido. Entonces, Cuando hablé con él, le dije, oye, nos aventamos la gira, si tú te avientas, nosotros nos aventamos. Entonces, él dijo, no, yo te la armo en caliente. Y eso fue en diciembre, imagínate, que hicimos una semiposada, porque no estuvo ni toda la banda, ni, o sea, los que alcanzamos a llegar. Se hizo algo muy bonito que, pues aquí están todas las fechas, ahorita las vamos a mostrar en grande para que las vean. Pero pues me siento muy contento, muy emocionado, ansioso de estar ya arriba de un escenario, porque te digo, esta vibra ya tenía mucho tiempo que no se sentía. Oye, y están arrancando con broche de oro aquí en el Teatro Chino. La nueva producción salió marzo 15, esto es para El Rojo Vivo, quiero que me mencionen 19 temas, que les ha ido maravilloso con la creme de la creme de la música regional mexicana. Háblame de esto, por favor. Sí, un saludo para El Rojo Vivo, que se encuentra en las cámaras. Hicimos 19 temas con artistas del regional mexicano ya consolidados, como lo es Chuy Lizárraga, El Coyote, Banda La Arrolladora, Banda Carnaval, Memo Garza, ex vocalista de una banda muy, muy, muy mencionada también. Los Nuevos Rebeldes, que es un grupo de corridos. Nosotros casi no tocamos corridos, pero también nos aventamos con unos corridos ahí con Los Nuevos Rebeldes. ¿Quién más estuvo, muchachos? Clasificado, un grupo que va en ascenso, que va con todo. Mi compa Mike de Banda de Fugitiva también. Entonces, sí, íbamos por un dueto cada uno. El doctor Culichi también. ¡Rostro el viejo! Saludos, doctor Culichi. Entonces, íbamos por un dueto cada uno, pero imagínate, ya en la borrachera, ya estábamos ahí. Oye, esta no te la sabes. Ya estaba yo picado, tenía que 9 meses que no cantaba tal cual.
Y esa no te la sabes, la de valió la pena equivocarme con la arrolladora, por ejemplo. No íbamos por la canción de Te Creí, que es una canción inédita del señor Espinoza Paz. Entonces, pues ya estábamos ahí, valió la pena equivocarme, salió. Y luego la de... ¿cuál fue la otra que grabamos? La de Te Estaré Esperando. O sea, ya estábamos ahí en la borrachera y salieron 19 temas. Salieron 24, pero... los otros sí salieron muy feitos, ya esos no podíamos lanzarlos. Todavía andamos crudos de esa grabación, oiga. Sí, estuvo muy bonita esa armonía y te digo, el reflejo, lo reflejado está en el resultado de los videos que están en tendencias, como 4 o 5 videos de ellos, entonces ahí van subiendo poco a poco, te digo, ahí va, echándole ganas. Gracias, chicos. De nada. Hola, muy buenas tardes. Por aquí Lupita Mendoza de Notitas LA. Aquí. ¿De dónde, Lupita? Hola. ¿Qué le pasa, Lupita? No sé. ¿Qué es lo que quiere? Bailar. Muchas gracias. No, perdón. Oiga, pues han venido su carrera con esas giras muy exitosas. Hoy vuelven con la última peda. ¿Por qué la fanaticada debe de asistir y no faltar a cada una de estas presentaciones por Estados Unidos? Y tendrán algunos invitados por ahí que nos quieran compartir para que se anime más. Bueno, me quieres sacar la sopa completa, hiciste como 10 preguntas en una, ¿verdad? ¿Por qué la última peda? Bueno, sí, a lo mejor sí va a haber muchos artistas invitados en lo largo de la gira. No les voy a anunciar quién y cuándo, porque es sorpresa. A lo mejor, te digo, si estamos en San Antonio, puedo llevar, no sé, a mis amigos de la banda Carnaval o Chuy Lizárraga. Entonces, al siguiente concierto, a lo mejor van los de la Arrolladora, ¿sí me explico? O a lo mejor, no sé, Maluma, o a lo mejor Camilo, no lo sé, o sea, me explico. No quiero adelantarme, pero sí vamos a tener muchos invitados. La invitación va a estar abierta para todos nuestros. Claro, Karim no puede faltar. De hecho, estamos planeando ya un dueto nuevo con Karim. Ahí estamos ahí en temas. A lo mejor nuestros hermanos de Grupo Frontera. O sea, el chiste es divertirnos en esta gira y es lo que queremos. O sea, la gente sabe, de hecho, te puedo asegurar que va a haber gente que ni son fans de Grupo Firme, pero van a estar ahí porque saben que es una fiesta, o sea, van a ir a ponerse una peda. Hay canciones originales, hay canciones que son covers, que es lo que realmente en un principio nos representaban los covers, que decían, son un grupo de covers. Pues sí, güey, no hay pedo, pero al final de cuentas la gente va y se toma una cerveza, por no sé, Suspiros. A todas horas, mi amorcito, estoy pensando en ti. Es una canción del Coyote, pero a lo mejor hay alguien que le gusta y esa gente va a ir a tomarse una cerveza a la gira de Grupo Firme. Entonces, creo que va a ser una fiesta rotunda. Dice Isabel que es la última peda porque ya no me quiere ver tomando. Pero le digo, si apenas vamos empezando, le dije, ¿cómo crees? Grupo Firme se ha caracterizado siempre por ser un grupo de diversión, un grupo disruptivo que... siempre va por la izquierda, no por la derecha. Y destructivo también. De abajo, arriba. Hay que recordar que Grupo Firme fue el grupo que nos dio música en nuestros lugares, en nuestros hogares durante la pandemia y que simplemente, lo puedo decir yo en tercera persona, el Grupo Firme nos dio la esperanza a que eso iba a pasar, a que el COVID iba a hacerse a un lado y que la vida iba a continuar. Digo, fue un momento duro para la humanidad y Grupo Firme se mantuvo siempre con la pila activa, con el gusto de hacer lo que nos gusta, que es música, y compartirlo, ¿no? Creo que eso se tiene que volver a recordar. Parece mentira, pero ya van desde 2020, que fue la pandemia, 2024, ya van varios años que pareciera que fue ayer, y simplemente cada presentación de Grupo Firme, donde nos vamos a presentar próximamente, es volver a vivir, volver a recordar, volver a compartir, porque Grupo Firme, mi compadre Edwin y todos los muchachos del grupo son compartidos en el mejor momento de después de la pandemia. Mi compadre decidió y los muchachos compartir su música, hacer duetos, colaboraciones con todo el mundo, conocidos, desconocidos, que de alguna manera la premisa es compartir y sobre todo pues llevar música, ¿no? Yo creo que hay temas que están ahí guardados, que fueron éxitos y que los muchachos tienen el buen atino de volverlos a traer y a recordar. Entonces simplemente eso es Grupo Firme, esa es la fiesta y pues nos vamos a aventar un buen tour. Ahorita estamos anunciando las fechas de Estados Unidos, pero viene México, Centro, Sudamérica y tal vez Europa. Algunas fechas que vamos a lanzar próximamente en Europa también.
porque pues ya la música trascendió, ya cruzó el charco, así que también andamos por allá con muchos amigos. Hola, ¿cómo está? Mac de NBC4, aquí en Los Ángeles. La frase, la última vida. ¿Última peda? ¿Qué es, significa para tú? Y también un mensaje para los fanáticos de Los Ángeles. Pues, no sé si le ha tocado que cuando dicen, te levantas con un crudón. Perdón la palabra, no, pues te levantas con una cruda que es, güey, ya no voy a tomar. Ya no voy a tomar, es la última peda. Y en la noche te estás pegando un pedón otra vez, ¿me explico? O sea, eso no, realmente nunca pasa, güey. O sea, nunca se llega a la última peda. Nosotros le hemos, no, ya no voy a tomar, güey, ya es la última peda. Y no es cierto, pues. Realmente no, no pasa, pues. Si le tiene miedo al éxito, pues sí, ya va a pasar, ¿ya? Pero realmente por eso salió el tema de la última peda, porque en un momento yo ya no tomaba. Y se dice, no, ya no quiero que tomen. Y duré ratito sin tomar. Pero, pues no era vida, va, plebe. Pregúntele a mis compañeros, la verdad era como, pues está como, nosotros somos músicos, somos desastrosos. Si no, pues yo creo que nos hubieran visto atrás de un escritorio haciendo planos. O sea, me explico, hay gente que le gusta, es como, nosotros somos desmadrosos, muy, muy desastrosos, perdón la palabra. Entonces, no lo podemos cambiar, quise ser una persona seria, sí, andar al gimnasio y todo, pero creo que es un balance, entonces la última peda viene a eso, que nunca llega a la última peda. Un mensaje para los fanáticos, que estamos al tiro, que los queremos mucho y que gracias por apoyar a Grupo Firme. Grupo Firme es para ustedes. ¡Arriba los latinos! El público de Los Ángeles, la verdad, ha sido muy... se destapó con Grupo Firme. 7 el Staples Center, llevamos 3 Sofi Stadiums. 1-360. 3 Ontarios. Ahí, así que ha sido 7 inmenso, inmenso el cariño del público de Los Ángeles y todo lo demás. Muy, muy padre, la verdad, el cariño de la gente de Los Ángeles. Muchachos, buenas tardes. Mario Perea de Hoy Día. Siempre un gusto saludarlos. Obviamente, me gustaría saber primero que nada, estamos en el Teatro Chino, un lugar icónico, legendario, en donde, lo decía Pepe Garza hace un momento, solamente se hacen premiers, hemos visto a boxeadores importantes. Creo que, si no mal recuerdo, este es el primer grupo mexicano, de regional mexicano, que se presenta en este lugar y que anuncia una gira. ¿Qué tan importante es eso para ustedes? Y segundo, justamente estando aquí en Hollywood, en algún momento, viéndolos actuar en ese promo que hicieron hace un momento, ¿les gustaría llegar a Hollywood a actuar? ¿Cómo no? Imagino, vamos a actuar. Ay, ya, párate. También. Estamos actuando. Es que dijo boxeadores también, pues. La verdad que nosotros, fíjate, Mario, es muy buena pregunta. Yo le dije a Isabel algo muy bonito. Y se lo dije a mis compañeros. Lo dije hace unos días, me tocó ir a los VMI. Lo dije en una entrevista. Esta gira no quiero nada de estrés. Es pura diversión. La esencia de Grupo Firme es lo que miraron en estos videos que sacamos hace como 4 o 5 días. Es fiesta. Es fiesta, es borrachera. Así nos gusta ser a nosotros. Entonces, hubo un momento donde más se fueron acercando más y más personas al equipo de trabajo, que no es malo, es bueno porque te hace crecer. Te hace crecer como artista, pero al final de cuentas cuando uno se ya lo ve como, ¿cómo te explico? Ya no la puedes regar, ya no puedes hablar como ahorita estoy hablando, ¿me explico? Ya no me dejaban ser así. Ya tenía que ser serio. Ya tenía que estar diferente, ¿no? Sí, me explico, eso no es lo mío. A mí me gusta estar haciendo desmadre, te digo, si hay una película, una serie o algo que tenga la esencia de nosotros y nos vayamos a divertir en ello, se va a hacer. Si no, no se va a hacer. Es lo mismo que con la gira. Vamos a hacer una fecha por fin de semana, si acaso 2, y hasta ahí. No, que podemos llenar la tercera, no me interesa. Solamente 2, si quieres.
Si no, no, porque ya es como una obligación de tengo que trabajar. No, yo no tengo que trabajar. A mí no me hace falta el dinero, ni tampoco me hace falta demostrarle nada a nadie, sino que mis compañeros, mi hermano, todos ellos se la pasen de lo mejor en esta gira y yo también. Entonces, eso es lo que viene en esta gira. Viene una diversión totalmente 100%, nada de estrés, y eso es lo que venimos a hacer. Digo, si viene una película sin estrés, vamos a darle. Si no, de extra no hay peor que me pongan como árbol. Pero si no me estresa, yo salgo como árbol, es lo de menos. Desde el kinder estamos practicando eso, ¿no? El árbol atrás. Este lado, Edwin, Ernesto Buitrón del programa hoy. Acá a tu derecho. Oye, a mí me asombra mucho esa forma. Al final, bueno, te diste un tiempo, te retiraste, semi-retiro. Pero qué padre que hayas podido administrar ahora eso, no querer más excesos, sino en el sentido de hago para que todos estén a gusto. ¿Cómo se llega a eso, sabes? Porque al final ustedes, en la última gira que hicieron en México, que rompieron un récord, pues eso pensaría que ustedes duplicarían el número de fechas. Te retiras. ¿Qué analizaste durante ese retiro que te hizo cambiar y ahora trabajar por gusto y no tanto por cumplirle a todo mundo que quieren que esté en todos lados? Muy buena pregunta. Fíjense que cuando estuve, fueron 9 meses, si mal no recuerdo, 9 meses fuera de los escenarios. Yo me juntaba con mi compadre Dylan. Este es el más alcohólico del grupo, ¿no? Sí. ¿No eres tú? Entonces, él tiene un cuarto que es como el búnker. Es un búnker, como abajo, o sea, como subterráneo. Ahí no entra el sol, no. Ni el sonido, ni la luz. Sí, te explico. Entonces nos pegamos unas borracheras y platicábamos del tema. Dylan es menor que yo como por 4 o 5 años, varios años. Entonces, él es el más pequeño del grupo. Y le digo, güey, ¿qué extrañas tú? ¿Qué, o qué pasó? ¿Qué fue lo que hizo esta ruptura? Platicábamos y la neta, güey, estaba, perdón las palabras, estaba harto. Ya no, yo quería hacer más y quería hacer esto y quería hacer lo otro. Y realmente dejé de vivir, pues, o sea, de ir, por ejemplo, al búnker donde ya todos se juntaban y ya no me hablaban, pues como ya no tomaba, pues ya Edwin nos va a regañar porque andamos tomando en lugar de ir al gimnasio. Entonces ya empezó a haber esa ruptura, güey, donde ya no era bonito, güey. Entonces, al final de cuentas, nos pegamos a borrachera. Siempre, toda la solución es una buena borrachera y una plática, y se va solucionando todo. Sí, al rato, o sea, ya no nomás éramos nosotros dos, llegaba mi compadre Joaquín, o si no era en la casa de Labrán, porque Labrán es un gallo jugado también. Entonces, volvimos a tener esas borracheras, esas carnes asadas, de las convivencias de nosotros, ¿me explico? Solamente nosotros. Y falta un integrante que es Telles, que había estado fuera del grupo por un tiempo también. Pero vuelvo a lo mismo, si vamos a regresar a divertirnos, brother, si vamos a regresar a pasarla bien, yo creo que también es justo que el que estuvo también desde un inicio también lo esté ahorita. Entonces, también llegaba a las reuniones, ya, pero eso es algo ya como interno de nosotros. Y decidimos volver a hacer las cosas, pero por diversión, no por un récord, ni por... O sea, ya el que quiera romperlo, que lo rompa. Nosotros ya no nos interesa. Ese récord ahí está y ahí va a quedar. Grupo Firme ya lo hizo, pero a nosotros no nos interesa romper nuestro récord. El que quiera, que lo haga. Entonces, eso es lo que pasó. Algo bien importante de Grupo Firme fue que todas las oportunidades que tuvimos de romper un récord o una marca o hacer tantas fechas o ciertos lugares fue cuando nos divertíamos. O sea, nunca estuvo en mente el hacer 3 veces un sofá y el hacer 7 veces un staple, el hacer 7 veces un Foro Sol. O sea, se fueron dando y se fue dando. O sea, se empezó con una fecha y se fue a la otra y a la otra y a la otra. Y así se fueron fechas, se fueron recintos, hicimos Zócalo, rompimos récord en Zócalo. Y todo eso fue por diversión. Entonces, cuando empezamos a hacer las cosas por compromiso, ya no empezaban a funcionar. Ya la magia de Grupo Firme se empezaba a apagar. Y ahora que recuperamos la pasión, que volvimos a hacer las cosas por pasión, es que esa magia está naciendo de nuevo, esa emoción de volver a estar en un escenario. Ya no es estrés, ya es emoción. Y en su momento ya era subir al escenario estresados,
más que emocionados. Entonces también, de cierta manera, dejó de ser disfrutable al 100%. Y es lo que queremos recuperar en esta gira, que sea un disfrute, porque si nosotros disfrutamos, sabemos que también la gente disfruta, y si la gente disfruta, nosotros disfrutamos. Entonces eso es un equipo, es un de aquí para allá y de allá para acá, y en esta gira creo que se va a reflejar muy bien esa parte. Y vamos a disfrutar. ¡Bravo! Andrés Salazar, por acá, el topo de la mejor. ¿Cómo están, muchachos? ¿Mucho? No, la última. ¡Ah, el topo le ha tocado esas borracheras! No. Ya, últimamente le ha tocado esas borracheras. No, la pasamos increíble. Fuera del trabajo. Fuera del trabajo, claro, es correcto. Yo más que una pregunta, yo quiero felicitarlos, muchachos, por ese gran esfuerzo, por ese gran entusiasmo y por ese regreso. Yo cuando escuché la primera vez de que Grupo Firme ya se iba, se retiraba, no lo podía creer. Porque abrieron muchas brechas, muchos caminos, abrieron muchas puertas, se dieron a conocer a muchas agrupaciones que pues no eran realmente, mira, ya se nubló y todo por la pregunta que voy a hacer. Pero, nada, es cierto. Pero quiero felicitar a los muchachos por todo lo que han hecho, y esto que están haciendo me refleja incluso hasta mi chamba, o sea, en la chamba yo creo que de cada uno de nosotros, que así es la vida tenemos que disfrutarla, porque si no, si haces todas las cosas a la fuerza, a que tengo que cumplir por cumplir, no se disfruta y no se refleja. Yo la verdad les aplaudo, porque también regresar con un disco donde están los grandes iniciadores de la banda, o sea, desde Mazatlán, como El Coyote, La Arrolladora, veo a Don René, en mi vida recuerdo haberlo visto en una peda, aunque no haya tomado. Y o se bueno, fue, no, sí no tomó. Sé, si tomó. Y último, se fue, ah, fue. No que no tomaba Don René. Bueno, pero ver a Don René, a toda la banda de la Arrolladora, ver a todos ellos disfrutar y grabar con una agrupación como ustedes, eso lo aplaudo, ¿no? Que también no nada más voltean como a lo nuevo, sino también el darle el respeto y su lugar a esas agrupaciones como son todos ellos en este proyecto de 19 canciones. Yo se los aplaudo y los felicito. Gracias. Por este gran regreso y disfrutarlo, muchachos. Gracias. Gracias. Gracias, mi topo. Los amo, lo saben. I love you. ¿Va a haber show ahorita o no? Va a ser, sí, claro. Un show al topo. Oye, me preocupa que hay mucha cara conocida el día de hoy. No sé si es rueda de prensa o es peda esto, porque hijo de su madre. Si quieren, no, lo podemos, sí, hacer peda, no veo ningún inconveniente. Ya pasó mediodía. Sí, bueno, Alejandra Vargas, Los Ángeles Latina Media. Y pues bienvenidos, Grupo Firme. Este, y veo que pues acá cierran con broche de oro el 2 de noviembre acá en Los Ángeles. ¿Qué artista aún no han alcanzado a llamar o no les han contestado que quieran que pues esa noche aquí nos deleite desde Los Ángeles? Hola, Ale, ¿cómo estás? Buenas tardes. Fíjate que, como lo dije hace ratito, la invitación va a estar abierta. Cerramos la gira de Estados Unidos, primero Dios, en ese bonito estadio que no sé, creo que va a ser una noche muy bonita. Y a lo mejor ese día traemos a todos, no lo sé. A lo mejor traemos, no lo sé, a lo mejor vienen todos, a lo mejor no viene ninguno, no lo sé, porque puede que tengan chamba, pues, puede ser que tengan chamba, pero depende de la agenda, pero lo más posible es que sí van a venir varios, tienen que venir varios, porque para empezar, cuando hacemos un dueto, es como, primero se tiene que sentir una armonía bonita, creo que lo hemos hecho con todos los artistas, si no es que la mayoría. Pero cuando se disfruta, ya lo dijo mi hermano, la unión, todo fluye. Entonces, cuando haces una invitación que sabes que te la vas a pasar bien, pues automáticamente vas a estar ahí. Si sabes, no, güey, qué hueva, no quiero ir, la neta, me da flojera, pues no va a venir nadie. Pero pues sabemos que cuando nos juntamos es un fiestón. Por eso te digo, a lo mejor pueden venir 5, 4, o a lo mejor vienen todos con los que hemos colaborado. No lo sé aún, pero voy a trabajar en ello. ¿Vas a ir al concierto ese día? Sí, vámonos. Sí, vámonos, jálense todo. Ese día le voy a decir, Ale, vinieron 8. Ya te voy a decir, venían 5. De que va a ser una gran fiesta. Cada evento donde nos presentemos, en cada ciudad, todas van a ser unas fiestas. Y va a haber sorpresas. Siempre
Grupo Firme se ha caracterizado por que abajo del escenario sale la sorpresa y sale que no esperaban. Créanme que eso va a ser increíble. Grupo Firme es de los artistas más taquilleros que ha habido en la historia de la música, donde pues yo estoy seguro que los boletos van a volar, así que no se queden afuera, compren su boleto, porque ahí nos vemos y no se pierde esa gran fiesta. Blanca Martínez de México. Te quiero, Chicuela. Yo también te quiero, cabrón. Te amo. Oigan, buenas tardes, felicidades. Primero que nada, Edwin, sentí la emoción cuando recibiste un premio tan importante como fue el premio de BMI como compositor por primera vez. Me emocioné, machín. Ya sé, se notó. Choninos ahí se quedaron. Choninos al piso. Choninos al piso. Yo tengo una pregunta. Una de las experiencias más bonitas que viví en un concierto de Grupo Firme es, al mismo tiempo de la juventud, la frescura y la modernidad, ver bailar el folclor mexicano, que no lo había visto en ningún artista de este género, que no me gusta llamarlo regional mexicano, me gusta llamarlo música mexicana global. ¿Qué va a pasar en este nuevo, en esta nueva gira de La Última Peda, que también, ¿por qué la última? La penúltima, ¿no? No, es que ese es el chiste. O sea, si vieron ahí el video, más al ratito lo vamos a postear, pero vuelvo a lo mismo. Isael me dice, ya que sea La Última Peda, ya, por favor. Y le digo yo, ¿La Última Peda? No, si apenas voy empezando, ¿me explico? Entonces, ese es el tema de La Última Peda, pues. O sea, vuelvo a lo mismo, uno se levanta crudo en la mañana y dices, güey, ya La Última Peda, ya no voy a tomar. O sea, se van a reinventar. Y, claro. O sea, realmente, esta gira es como un reset. ¿Sí me explico? Es como si empezara Grupo Firme otra vez. ¿Sí? Ya no. Sí, los récords y todo lo que está allá. No nos fijemos en eso. Por favor, no quites el baile ese que tú haces en el suelo, que eso no es. Oye, Chicuela, pero tú me decías folclor, eso no es folclor, Chicuela. No, no más. Ahí nos andan cobrando cada tarima porque los deja agujerada la chingada. No, en esta gira traemos los bailarines de folclor. La verdad, no te prometo que salgamos bailando nosotros, porque vuelvo a lo mismo, pues. Ya es una responsabilidad. Ya es una responsabilidad que, güey, no podía tomar porque se me olvidaba el bailable, pues. Bailaba 5 veces en el show. Entonces, el del piso sí, ya cuando andaba había un burro, me aventaba, pero pues imagínate, al último bailaba con machetes, ya andando pedo me cortaba. Entonces ya no era. Decía, no, chicas, suma los machetes. Decía, ya no. Pero yo me puse ese reto, pues. O sea, no es que él me haya hecho. Él me decía, dígelo, chingado, machetes. La gente viene a verte cantar, no a verte bailar. Pero era un showman. ¿Me explico? Era algo que yo quería darle. El folclore, los bailarines en los corridos. Me criticaron mucho. Sí, tuve muchas críticas. Y ahora todos los traen. Pero ahora mucha gente lo trae. Está bien. Yo no me interesa ser el único ni eso. Está bien perro que lo hagan, pero al final de cuentas dejé de disfrutarlo, pues. O sea, ya era que puta madre, se me fue el tiempo y el metrónomo y la bomba y atrás, y me explico. Entonces ya no, güey, ya vamos a disfrutarlo, pues. No es un pedón, si hay bailable, chingón, si no, no, a ver. Entonces que bailen los que no toman mejor. Sí, sí. Va a estar muy bonita, va a estar muy bonita. Sí. Disculpen las palabras. Muchachos, felicidades. Shai Gutiérrez de Siéntese. ¿Cómo andas? Siéntese quien pueda. Me dieron 2 minutos. No, otra vez. 30 Hola, segundos. Rubí. Hola, Rubí. Mi pregunta es, hay una persona, hay dos personas muy importantes en la vida de Grupo Firme, su mamá y su papá. ¿Qué consejos les han dado? ¿Cómo lo toman? Los consejos, porque siempre vemos que pasan y conviven mucho con la mamá y por ahí en las redes sociales. ¿Qué tan importante y cuáles son esos consejos? Pues el principal para Edwin y para mí es la... ¡Ay, hijo! Ya no tomes. Pero ya pues, no tomes. Se le olvida cuando anda manejando la Mercedes, entonces... ¡No! No, mi mamá nunca se le olvida, güey. Ojalá se le olvidara. Definitivamente una de las partes
fundamentales, y yo creo que hablo por todos nuestros compañeros, es la familia, nuestras mamás y nuestros papás. Pero la mamá siempre va a ser la patrona, la jefa, y ella siempre procura nuestra tranquilidad, nuestro bienestar. Inclusive mi mamá era una de las personas que hablaba mucho con Edwin, que le decía, ya cálmate, tranquilízate, es que te veo así, es que te vas ahí. Yo creo que también fue una de las personas que hicieron como entrar en esta nueva mentalidad que trae mi hermana el día de hoy. Y que se tranquilizara, que se relajara, que dejara a un lado el estrés y que volviera a disfrutar lo que tantos años, porque él decía, es que ya no lo estoy disfrutando, que ya no me está gustando tanto el hacerlo. Y ella era la que decía, oye, tantos años, hiciste una universidad sin dormir porque llegabas de trabajar y te ibas a la escuela, tuviste tu primer hijo mientras trabajabas y no sabías si ibas a pegar o no. O sea, todos los sacrificios, los desvelos, las carencias que tuviste, te saliste de la casa desde muy temprano, todo eso para que el día de hoy lo vengas y lo eches a saco roto y decir que ya no quieres. O sea, piénsala, medita, tómate tu tiempo. Entonces, las mamás son, yo creo que el ser más sabio en la vida de uno, ¿no? Y creo que cada uno ha recibido los consejos más importantes de parte de la mamá, y obviamente siempre los tenemos con nosotros. Pueden ver que en las giras la familia siempre está presente, a donde podamos ir con la familia, allá va la familia, porque somos personas familiares también. Hay veces salíamos tablas con la ganancia de que volamos, pero la familia estaba toda, y cabe mencionar que realmente, por ejemplo, Isael, lo hemos dicho siempre, ha sido como un padre para nosotros. Porque, pues, obviamente, pues es el mayor, ¿verdad? Alguien que nos tiene que centrar. Ya. ¿Nunca han visto la película, de... ¿Cómo se llama? ¿The Dirt? ¿Así se llama, no? ¿Cómo se llama? De Monty Crew, algo así se llama. Necesitan verla, está bien perra. Haz de cuenta que eso era Grupo Firme en su momento. No tan grave, pero el manager era el que calmaba a todos, pues. Entonces, hay muchos managers que bueno... Tú dame feria, no hay pedo, haz lo que quieras. Este viejo no, este sí nos regañaba. A ver, ven para acá, siéntate. Entonces, vuelvo a lo mismo, sí, tomaba como, en cierto modo, esa figura paterna que nos pegaba unas regañadas. Decía, hasta la fecha, mi vera. Hace como ayer, ¿cuándo? Antier estamos ahí en la casa a las 4 de la mañana, fuimos. Fui a quitarle su dinero ahí en el póker, pobrecito. Me habló para regañarme. Le dije. Mi compadre vino de mi casa a hacer el aseo, ¿no? Me limpió. Venga, barrer, barrer con todo. Hombre, la verdad es que el hecho de estar aquí con ustedes, los muchachos, sé que el calor está muy fuerte, pero ojalá y el mensaje llegue a todos los hogares, a todos los medios. Ustedes son el vínculo de eso. Pues llegar el mensaje al fan, ¿no? al público, a quien no se dio la oportunidad de ir a un evento de Grupo Firme, porque pues obviamente estaba la pandemia y el COVID y las máscaras. Esas personas que no se dieron cita, los invitamos. La verdad es que las fiestas de Grupo Firme son unas fiestas familiares. Van adultos, los abuelos, los papás, los hijos. Y mucha gente, me he tenido la fortuna en las calles, donde me ven, me dicen... El evento de Grupo Firme fue inolvidable, fui con mi papá, fui con mis hijos, volvimos a la alegría de la vida. Eso es el mensaje de Grupo Firme, eso es lo que nos importa. No escatimamos en producción. Quiero decir que Grupo Firme, Music VIP, es de las compañías que no escatiman en producción, en dar un buen espectáculo, un buen show, la verdad. Va a estar pasadísimo el lanza. Nada más y ya. Antes de pasar a anunciar un poquito las fechas o continuar con las preguntas, muy importante mencionar, ¿no? Quiero agradecer a mi amigo Mr. Tempo por el espacio, por el apoyo para el Grupo Firme. El viejo del sombrero. De ayudarnos a conseguir este bonito lugar. Es un mexicano luchador, un mexicano sobresaliente, de verdad, viejo. Muchas gracias, mi cariño, mi admiración también. Igual, quiero agradecer también a Live Nation por ser partners con nosotros, a CAA, la agencia también número uno. La verdad es que se unió toda la perna mayor, y sin dejar de ser, obviamente, Music VIP, que también nos esforzamos por cada día hacer bien las cosas, y pues obviamente, y Grupo Firme, que es el protagonista y el estelar de la noche.
de verdad, no se lo pueden perder. No sé, compadre, alguna pregunta más, y si no, pues pasamos a anunciar las fechas, ¿no? Para que quede ahí ya. Muchachos, tenemos varios canales de televisión en inglés, entonces avienten su inglés, no es cierto, porque quiero mencionarlos, es KTLA, KNBC, las cámaras están allá, les están grabando, Telemundo, KTTV, KCBS y KABC. Thank you so much for coming. Thank you so much. Thank you. Que quiere un show del gallo, dice. A ver, gallo. Okay. Oye, carnal. A ver, yo vengo de La Qué Buena, vengo de Banda Max. Y te pregunto, a ver, está muy chida la gira y todo, pero ¿qué? ¿Pa México qué hay? ¿Vienen últimas pedas por allá? ¿Cómo va a estar el pedo por allá? Terminando, es que, mira, el tema de la visa de trabajo es un tema que lo acabamos de... No habíamos renovado ni la visa, pues. Realmente yo andaba... A mí no me interesaba, no me hable. Andaba yo por otro lado, descansando. No, pero hay que renovar. Entonces renovamos la visa, bendito Dios, nos la dieron. Entonces la visa dura un cierto tiempo. La tenemos. Gracias. Tenemos que aprovechar el tiempo que nos dieron la visa. De hecho, tenemos lo que es Aguascalientes y Tapachula, ¿verdad? Tapachula, Chiapas, vamos a Aguascalientes. Antes de empezar Estados Unidos, tenemos Aguascalientes, Tapachula. Hacemos esta gira en medio de a lo mejor, en el transcurso de todas estas giras, hacemos una que otra fecha de México. Y terminando lo que es aquí en Los Ángeles, nos vamos a hacer México y luego vamos a Centro y Sudamérica. Es como ir así, para abajo. Ahora sí que hay firme para rato. Pues sí, yo creo que ahora esperemos, primeramente Dios. Uno o dos años ahora la gira, yo creo. El 19 de abril abrimos gira en Tapachula, Chiapas. Qué mejor que Chiapas, un estado hermoso, mágico, México. Así que ese oficialmente arranca la gira de Grupo Firme en Tapachula, Chiapas, 19 de abril. Y ahí nos vamos a Aguascalientes. Y después. Y después nos vamos el 27 a Tapachula primero. Primero es Aguascalientes. Y luego es a ver, Borre, ya me lo pusiste nervioso. Sí, ¿qué pasó ahí? No, públicamente, imagínate. Hola, ¿qué tal? ¡Ay! Hola, ¿qué tal, chicos? Les saluda Marta Hernández desde el Café Talk Show. Hemos tenido la oportunidad de estar en bastantes momentos emotivos de su grupo. Uno de ellos, cuando les dieron las llaves en la ciudad de Coachella, después de su gran presentación en el Coachella Fest. Hoy amanecimos con la gran noticia de que ustedes estarán presentes, estarán llevando la última peda al Acrisure Arena. ¿Qué mensaje le pueden dar a todos sus seguidores, a todos sus fanáticos que ya esperan su gran presentación? Pues que vayan. La verdad, no, es que en esta gira siento que... ¿No te tocó ir a los primeros conciertos de Grupo Firme? Realmente era una peda. Sí, te gastamos 3-4 horas de espectáculo.
depende cómo nos aguantaba el cuerpo, que todo el mundo terminaba destruido, la gente terminaba dormida en las butacas de los borrachos. Hubo muchos videos, o sea, realmente era demasiada la destrucción. Entonces, cuando empezamos a hacerlo el show, que ya metimos el folclore, que todo iba estipulado por tiempos, había una lista, todo eso. Ya no, a mí me fascinaba cantar canciones de los Tigres del Norte, de los Tucanes, de que no estaban en el repertorio, pero ya andaba pedo y me valía, y la gente de tomo lo disfrutaba. Te lo juro que a veces hasta vendía más cerveza cuando agarraba cantar, o sea, cantaba las canciones que nos pegaron, pero no eran tantas canciones tan famosas, entonces me daba el tiempo de aventar otras que ni estaban grabadas. Entonces la gente, ay, se ponía bien, bien happy. Ya cuando estaba más estructurado, ya la gente no sentía como que sí lo disfrutaba, decía, ah, está muy pasado de lanza, porque era algo muy, realmente sí estaba muy profesional, sí se miraba muy chingón todo, pero ya no, yo miraba que la gente ya no era como ese mismo click de sentirse tú a tú, me explico, tú y yo. Entonces en esta peda ya no vamos a los estadios así tan grandes. ¿Por qué? Porque en una arena es más chico, me explico, ¿cuánta gente le cabe en una arena? 10, 12, en un estadio les metíamos 60,000, o sea, no había, la dimensión es demasiado grande. Entonces es más pequeño, mucho menos boletos, pero el que lo compre, se lo juro que se va a ir cateando para su casa. Más íntimo. Que se lleve chofer o que se vaya en Uber, porque no va a poder manejar. Esto nos vamos a encargar nosotros en esta peda, te lo juro. De nada. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a tomar fotos, ¿sí? Sí, se pueden poner de pie, por favor, para que preparen sus cámaras, por favor. Pero